¿Qué tal, amigas y amigos? Este día vamos a dar inicio a nuestro ya gustado programa Contacto Atlixquense. Este día vamos a dedicarlo a la hermosísima Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango. La Trinidad Tepango es una Junta Auxiliar de Atlixco, Puebla, que se encuentra al sur de nuestro municipio y es, digamos, la primera población que encontramos rumbo a Izúcar de Matamoros. Esta mañana, este día, le doy la más cordial de las bienvenidas a Contacto Atlixquense, al presidente auxiliar, don Cecilio Ortega Cornejal. Bienvenido, presidente. Buenas tardes a todos sus televidentes. Muchas gracias por el tiempo y el espacio que se brinda a usted para que acompañarnos en la Junta Auxiliar. Sean todos bienvenidos. Aquí la Trinidad somos gente de hospitalidad y pues muy servicial con todos los visitantes. Acaban de tener su villa iluminada. ¿Cómo les fue en su villa iluminada? Porque hoy, de momento, las juntas auxiliares se vieron contagiadas por ese entusiasmo, por ese espíritu navideño, por esa alegría. Y también, por ejemplo, vimos que en la Magdalena Xocopan hicieron su villa iluminada. Y aquí en la Trinidad Tepango también tuvieron su villa iluminada. ¿Cómo les fue, presidente? Pues de maravilla. De hecho, pues mucha gente lo vio muy bien. Fue la primera vez que se colocó una villa así como años atrás nunca se había colocado, con la participación de muchas personas que nos apoyaron, gente que donó prestó sus luces, y pues muy bien, fue Trinidad Navideña, que empezamos con la posada y terminó con la tradicional rosca de Reyes el 6 de enero, y pues mucha gente nos lo vio muy bien. Ahora sí que se la llevaron Guadalupe Reyes, todo desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, pero yo creo que así vivimos todos los mexicanos, incluyendo a los atlixquenses, y ustedes, como son parte de este municipio, pues también disfrutaron estas fiestas. Pues esa era la idea, de que la gente se sintiera en familia, tiempo de compartir, tiempo de celebrar y tiempo también de reflexionar, ¿no?, para los nuevos tiempos que vienen, y para que la gente pues entremos en reconciliación con todas las personas, para que seamos una mejor comunidad, una mejor sociedad, y en ese sentido pues los niños también igual sean bien ahora sí educados y bien vistos. También nos acompaña esta mañana la señora Erika Cornejal. Ella es la esposa del señor presidente Cecilio Ortega. Y bueno, ¿qué tal estuvieron los molitos, señora Erika Cornejal? No, pues muy bien. Aquí lo que más hay es lo de los misiotes y el mole. En los misiotes son de carnero, a veces de puerco o de pollo. Así es. Oiga, ¿y qué tal disfrutaron estas fiestas navideñas también? ¿Guardaron la dieta? No, pues no. No se guarda. No, con todo lo que hay aquí, no. Bien, pues le agradezco que este día nos esté acompañando la señora Erika Cornejal, que es la encargada del DIF de aquí de la Trinidad Tepango, ¿es así? Así es. ¿Qué actividades han realizado últimamente? Bueno, respecto al DIF, como bien aquí no tenemos eso, no se conlleva, pero más o menos hemos participado o hemos ahora sí que darles a la comunidad, a las personas, algunas, ¿cómo se le dice? Unas despensas. Unas despensas, uh-huh. O sea, sí están trabajando en forma activa. Presidente Cecilio Ortega, ¿cómo está el desarrollo económico de la Trinidad Tepango? ¿Cómo van levantando? ¿Están esperando que los de Estados Unidos manden? ¿También ustedes producen? ¿Cómo va el desarrollo económico de este lugar, de la Trinidad Tepango? Pues como todo es bien sabido que la Trinidad es una comunidad que se dedica más al campo, a las verduras, a flores, al maíz. Y pues vamos bien, creo que aunque ha habido, ve que los precios de los fertilizantes están caros, pero pues vamos bien y
En ese sentido creo que la gente va respondiendo y igual van teniendo más recursos, aunque sabemos que la economía está muy, pues, muy difícil, muy complicada con los nuevos tiempos, que sí es difícil, a veces el campo también está muy olvidado, pero poco a poco vamos avanzando. ¿Qué es lo que sigue para la Trinidad Tepango? ¿Cómo va su relación con la actual presidenta municipal, la doctora Ariadna Ayala, a la que le enviamos un cordial saludo? ¿Cómo es su relación con ella en este momento? Pues de maravilla, de hecho ella es muy accesible, muy nos escucha y siempre nos está orientando, porque en ese sentido, pues como siempre trabajamos de la mano de ella y pues todo es bien, o sea, nunca, a veces ha habido diferencias, que como todo, ¿no? Pero siempre es buscar el diálogo y sacar adelante tanto la comunidad como el municipio, y ella está trabajando también de ahí y pues, va saliendo bien también todo. Está todo de maravilla, como usted lo dice. Correcto, como dicen, de peluche. Muy de bien, peluche, muy, qué muy bien. Bueno, que sea muy bien a la relación. Este día vamos a dar un recorrido por un lugar donde se produce el mezcal, con don Luis Aguilar, por cierto, es homónimo del artista. También vamos a estar en la secundaria y vamos a estar en un invernadero de don Felipe. De don Simón, para que nos muestre todo lo que está haciendo. Acompáñenos a este recorrido que le va a encantar, porque vamos a conocer más de en este lugar, de esta junta auxiliar tan bonita que se llama la Trinidad Tepango. Tepango significa encima del cerro o arriba del cerro. Eso es lo que significa la palabra Tepango, es de origen náhuatl y significa encima del cerro. Acompáñenos a este bonito recorrido. Bien amigos, miren nada más qué maravilla tenemos este día. Hay un sembradío de jitomate en un invernadero. El invernadero y este jitomatal, podríamos decirle, es propiedad de don Simón Cornejal. Don Simón Muñoz Cornejal. Platíquenos cómo fue haciendo este invernadero. Bueno, nosotros iniciamos en el 2010 con un proyecto de invernadero. Entonces, tengo al otro lado otro más pequeño que uno de 1,000 metros. Con ese iniciamos. Y esto se promovió en el 2014, ya con Zagarpa. Y recibimos un apoyo para cultivar. Sí, todo lo que se siembra en la Trinidad Tepango se da. Claro, Una tierra prodigiosa, fértil, agua. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que se siembra en la Trinidad Tepango, aquí en Atlixco, se da. Bueno, aquí contamos, pues ahora sí que agradecemos a Dios que nos dio una zona donde, pues, el clima es propicio, el suelo es propicio, tenemos agua, casi en la mayor parte de los terrenos hay riego, entonces tenemos bastantes pozos. Y pues gracias a Dios se puede aprovechar de muchas formas. Don Simón Muñoz Cornejal ha creado una pequeña industria con el jitomate. Y le voy a decir por qué. Porque él hace su cosecha, solo se dedica al cultivo, está atento a que los tamaños, los colores, todo vaya marchando muy bien, cuidando que no se llene de plagas, para que al final él solo lo produce y busca quien lo venda. Pero además ha mandado a hacer sus propios carritos para ir sobre estos largos surcos, se podrían decir, son pasillos enormes de jitomate,
para que vayan cosechando el jitomate. Explíquenos. Sí, o sea, pues como el jitomate es una planta que crece demasiado alto, entonces tuvimos que buscar opciones, porque antes usábamos escaleras, pero pues había muchos accidentes. Sí. Entonces ahora pues ya mandamos a hacer unos carros en donde tienen unas estructuras y vamos subiendo según crece la planta. Y en los días que tenemos que cortar, pues nos sirven también para cargar cajas y ahí vamos acumulándolo y ya lo vamos seleccionando por tamaños. Don Simón, ¿qué tipo de jitomate? ¿Cómo se llama esta clase de jitomate tan hermoso? Bueno, esta variedad es variedad Saladé. La variedad se llama Lubino. Es una planta muy, muy vigorosa, muy fuerte. No puede enfocar, ¿verdad? Pero si no, se darían cuenta de que esta planta lleva dos tallos. O sea, debido a la semilla, que es bastante cara, entonces nos vimos en la necesidad de sacarle de una semilla dos tallos. ¿Dos tallos? Sí, todos tienen dos tallos. Sí, ahí se ve claramente que están los dos tallos. Uh-huh. Y sí, es una planta muy fuerte. Ahorita llevamos cosechando desde a finales de septiembre hasta la fecha. Pensamos terminar en febrero. Pura cosecha, sí, cosecha. Sí. Bien, ¿y dónde se vende este jitomate que se produce en la Trinidad Tepango, en Atlixco, Puebla? Pues la mitad de lo que sacamos se manda a Santa Rita, ahí me lo distribuye una persona, y lo demás se manda al centro de Atlixco. Ahí en la colonia Álvaro Obregón, ahí está una persona que lo distribuye también. Puro distribuidor. Sí. Qué bueno. Entonces, usted, don Simón, solo produce el jitomate y por falta de tiempo, para ya no tener más trabajo, lo da a otros que lo distribuyan, claro, que lo vendan, que lo comercialicen. Claro, y así pues también pues damos trabajo a otras personas. Bien, algo que quiera agregar, don Simón, aparte, estamos en un programa que se llama Contacto Atlixquense. ¿Algo que quiera agregar? Pues yo invito a todas las personas que si algún día se animan y pues yo hago desde el inicio, o sea, compro solo la semilla, yo germino mis plantas, yo hago todo el proceso. Entonces si alguien quisiera, estuviera interesado, pues yo le puedo asesorar cómo se hace. Don Simón, muchísimas gracias. Vamos a seguir este hermoso recorrido por la Trinidad Tepango aquí en Atlixco, Puebla. Puede hacer que viajes a mundos desconocidos, sin maletas y sin tener que salir de casa. Pero eso sí, un viaje que puedes hacer con toda tu familia. Cada domingo una nueva aventura. Un viaje a la creatividad, la diversión y el aprendizaje. Donde la narración es la nave y la imaginación es el inmenso océano a explorar. Disfruta con nosotros cada domingo en punto de las 8 de la mañana por Hechos de Atlixco. Habrá una vez en casa. Te invitamos a conocer Las Aventuras de mi Fiel Duque, inspirada en una historia real. No te lo puedes perder. Busca tu libro en sus diferentes plataformas, como en Amazon, físico y digital, librerías Gandhi, librería Corte Inglés o en el formato digital, librería Gonville o Google Play. No te pierdas esta grandiosa historia de mi Fiel Duque. Es momento de decidir tu futuro. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ingeniería Bioquímica. Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería Electromecánica.
Ingeniería Industrial. Además, contamos con la licenciatura en Gastronomía. Haz tus sueños realidad. Inscríbete al 244-44-622-12. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos un lugar para ti. ¡Hey! Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales, solo aquí en Hechos de Atlixco. Visita nuestra página suapama.gob.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Bien, amigos, ahora ya estamos en la Iglesia de la Trinidad Tepango. Abre sus puertas en el año de 1840. Esto significa que, pues, es una época, ¿se acuerdan ustedes de la invasión norteamericana de 1847? Es por esos años de 1840 cuando se abre sus puertas esta bonita iglesia de la Trinidad Tepango. Me encuentro con don Laureano. Don Laureano es el fiscal. El fiscal y los mayordomos de un lugar como la Trinidad Tepango trabajan de manera honoraria, de corazón. Son voluntarios y lo hacen con mucho entusiasmo, con mucho corazón. Se acerca una fiesta patronal en la Trinidad Tepango. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos que don Laureano, que es el fiscal de esta iglesia? Don Laureano, denos su nombre completo, por favor. Buenas tardes, mi nombre completo es Laureano Huestipac Romero. Solamente para hacerles una cordial invitación a toda la población que nos ven o nos alcancen a ver, para que nos acompañen este 5 y 6 de febrero a las fiestas patronales aquí de la Trinidad Tepango. ¿Qué es lo que va a ser el 5 de febrero? Se relacionan, no se puede olvidar, porque el 5 de febrero los mexicanos celebramos el Día de la Constitución. Y aquí en la Trinidad Tepango, el 5 de febrero es domingo, domingo 5 de febrero. ¿Qué actividades han pensado o están programadas para la fiesta patronal del día 5 de febrero y también lunes 6 de febrero? Bueno, lo que está en lista es, como ya los tradicionales moros, danza, un castillo pirotécnico, y juegos mecánicos. Es una verbena popular, una feria. Exacto, una feria de aquí de la Trinidad Tepango. ¿Y de alimentos cómo es eso? Pues lo típico, lo que hay, chalupas, las semitas, tacos y pulque, qué sé yo, más cositas. Pulque. Sí, son los que llegan a... Sí, sí. Sí, las personas que llegan a vender.
Bien, don Laureano. Pues, sí, pero hay una... Pero haga la invitación con entusiasmo. Hay una... Invite a toda la gente. Sí, pues yo hago mi invitación para que vengan todos los que nos alcancen a ver, que vengan, que nos acompañen aquí en este bonito pueblo que es la Trinidad Tepango. La Trinidad Tepango. A ver, también va a haber pan de fiesta. Sí, el día tradicional, pan de fiesta, sí. Bien, ahora vamos a invitar a don Epifanio, quédese con nosotros. Vamos a invitar a don Epifanio para que nos diga qué recuerda de la historia de este bonito lugar, la Trinidad Tepango. ¿Qué significa Tepango? Buenas tardes. Primeramente, buenas tardes a todos. Pues nosotros les invitamos a todos los circunvecinos, poblaciones circunvecinos, que vengan a nuestra celebración de patronal. Pues no es patronal, porque es el día en que llegó el agua de San Bartesal a Climeyaya. Y nosotros en náhuatl le decimos al Tepeilhuitl. Sí. Quiere decir agua del cerro que llegó acá. Cuando llegó acá en la Trinidad Tepango el agua, es cuando le hicieron la fiesta. Por eso se dice al Tepeilhuitl. Al agua. Tepe es el cerro. Cuando vino a llegar aquí el agua, se hizo la fiesta, es Ilhuil. A ver, don Epifanio, ¿por qué dejó usted de hablar náhuatl si el náhuatl es tan bonito? Es tan bonito, pero pues casi toda la gente ya habla en español, ya no lo ocupamos el mexicano, pero todavía me acuerdo algunas palabras del mexicano. Usted traía anotado en un papelito cuándo se abrió sus puertas esta bonita iglesia. Sí, díganos. Sí. Miren, esa fecha, pues el agua llegó y aquí, más antes, se hizo la capilla, o sea, la iglesia, pero no sabemos en cuántos años de construcción tuvo. Calcúlele unos 40, pues, 45 por ejemplo, unos 45 años aproximadamente. Es por mínimo, ¿eh? Por mínimo. Por ejemplo, en San Francisco de Atlixco. Sí. Hubo varias etapas, de 1540 a 1580, la otra etapa de 1580 a 1610, y así se iba. Pues sí, porque aquí la población era grande. Sí. Claro que vino la epidemia, es cuando los juntó. El tifo. El tifo, es la que los juntó, y se juntó el pueblo y ya más era pequeño. Pero hoy actualmente vuelve ya a crecer. Ya estaría acá al lado de la carretera y ya vive mucha gente. Por la colonia La Villa también ya vive mucha gente. Por eso les invitamos para nuestra festividad que vengan nuestros circunvecinos de las poblaciones de San Diego, Acapulco, San Juan Castillocla, Otilio Montaño, La Libertad, muchos lugares, muchos lugares, colonias, pueblos, todos que vengan. Para domingo 5 de febrero, la Trinidad Tepango se viste de gala y va a tener una bonita fiesta. Primeramente Dios, desde el viernes vamos a tener danzas, que vamos al encuentro de cera. Ahí está el señor fiscal y sus mayordomos, todos vamos a ir al encuentro de cera para lo que esa cera se va a quemar en la festividad del domingo. Para eso es el encuentro de ser. Pues vamos a continuar, vamos a hacer el recorrido ahora por la escuela. Estamos haciendo una visita a la Trinidad Tepango en Atlixco, Puebla. Véanos a través de Contacto Atlixquense, un programa dedicado a conocer todos los lugares de nuestro hermoso Atlixco de las Flores.
Bien, amigos, ahora les voy a presentar a la maestra Luz María Ramos. Ella lleva en la Trinidad Tepango 35 años de labor docente impulsando la educación media aquí en la Trinidad Tepango. Además, tengo el gusto de conocerla de mucho tiempo porque, bueno, ella es amiga personal de don Melquiades Morales, al que le mandamos un saludo. Sabemos que don Melquiades era muy conocido porque tiene 3,000 compadres y los 3,000 compadres los conoce con su nombre de memoria. Pero además, la maestra Luz María Ramos es amiga también personal de don Héctor Jiménez Jiménez. Maestra Luz María Ramos, bienvenida al programa Contacto Atlixquense. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo ha transcurrido estos 35 años de labor magisterial? Mi carrera magisterial ha sido maravillosa y brillante. He trabajado para el hermoso estado que es Puebla. Y dentro de nuestro estado destaca nuestra hermosa comunidad que es la Trinidad Tepango. Venimos a fundar esta institución hace 35 años, un 9 de noviembre de 1988. Vino mi esposo en paz descanse, el maestro José del Refugio Olivier Romero y su servidora. Estaba en la presidencia auxiliar nuestro distinguido amigo que en paz descanse, el señor Eutiquio Marín, quien abrió las puertas para que la Trinidad tuviera su secundaria. Y de inmediato empezaron a trabajar. Llegó una serie de compañeros alumnos a inscribirse. Y al frente de nuestras autoridades estuvo el señor Vicente Peralta, el señor Natividad, el señor Reyes, el señor Emiliano Huestipa, el señor Vicente Peralta y una serie de personas, porque esto fue gestión de giratarios y del presidente. A ellos les debe la Trinidad su institución. Después de fundada, no teníamos lugar donde. Empezamos trabajando en la presidencia de la comunidad. Ahí nos abrieron las puertas. Posteriormente, los ejidatarios y la gente de la comunidad nos dio este territorio, este terreno que es muy grande y que trabajamos aquí con mucho gusto. Nuestros presidentes han sido maravillosos, todos. Desde que llegué a esta comunidad, siempre han tendido la mano. ¿Cómo le trata el actual presidente auxiliar, muy bien, don Cecilio? Muy bien. Es un hombre joven, muy dinámico y que siempre está pendiente de su comunidad y de mi escuela, ni decirlo. Y me decía que cuando fue regidor, aquí se fundó la cancha. Ah, andábamos gestionando el domo y entonces no había recursos para él, pero el presidente era entonces el doctor Eutiquio, hijo del que fue antes presidente, donde el señor Cecilio era regidor, y todos ellos gestionaron y nos dieron el domo. Fue la primera escuela estatal que tuvo su domo. Sí, ahora. Eso es muy significativo. Sí, también tengo aquí a un presidente, al señor Simón, que cuando fue presidente nos abrió las puertas y siempre estuvo de nuestra mano trabajando. También. Hasta hoy sigue trabajando. Bien, maestra, ahora le vamos a dar oportunidad a el señor. ¿Nos da su nombre completo? Felipe Suárez Peralta. Don Felipe Suárez, lo invité este día para que nos platique cómo era el edificio donde él estudió, a qué maestros recuerda de su infancia, porque mire, pues estamos en un lugar muy digno hoy para ser impartida la educación.
Pero hace 60 años, 70, ¿cómo era su escuela? Pues estaba un poquito atrasado de las paredes y todo eso. Pero de allá para acá, pues ya cambió mucho. Ya cambió mucho y todos tenemos estar aquí en el pueblo o sea en donde sea. Aquí en nuestros señores presidentes auxiliares, todos los llevábamos en respetamente. Correcto. Sí. Ha cambiado mucho. ¿Usted vio ese cambio? Sí. De unas paredes ya deterioradas, sí, desgastadas por el tiempo, sí, a unos lugares dignos. Ahora aquí ya en estas escuelas y otras escuelas por allá ya está más bien, ya estamos muy contentos. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por su participación. Maestra Luz María Ramos, pues le damos las gracias de haber estado en contacto atlisquense y bueno, pues yo le agradezco que nos haya recibido en esta bonita escuela secundaria. Me da mucho gusto y qué bueno que nos visitan, porque queremos hacer extensiva a los alumnos de Atlixco y de las comunidades que se vengan a inscribir. Ah, de Atlixco pueden venir. Sí, sí, tenemos agentes de Atlixco estudiando aquí. Tenemos un laboratorio de primera. La tecnología se inició en esta secundaria en el gobierno del señor Calderón. Fueron las primeras aulas telemáticas que tuvimos. Y aquí a la fecha los muchachos trabajan, por lo menos tienen 40 computadoras, una computadora para cada muchacho, y vamos trabajando de acuerdo a los tiempos, lo que nos pide ahora educación. Bien. Si usted se observa, empezamos con la escuela mexicana. Aquí tiene nuestro mapa para que nos los observe, de la nueva escuela mexicana. Bien. Maestra Luz María Ramos, ¿nos puede decir el nombre de su escuela, dónde está ubicada y hacer una invitación a los jóvenes de Atlixco para que vengan a la Trinidad Tepango? Sí. Nuestra escuela se llama General Emiliano Zapata. Su clave es la 21EES0249S y cuenta con todo, con tecnología, con laboratorios, con canchas, con campos de fútbol. Y estamos dispuestos a recibirlos con mucho gusto, porque la gente de la Trinidad es generosa y buena. Aquí los recibimos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias a usted. Estamos en Contacto Atlixquense. Bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso ahora en una fábrica de mezcal que se ubica aquí en la Trinidad Tepango. Nos comenta su propietario o accionista mayoritario, don Luis Aguilar, homónimo, por cierto, de un gran artista, de un gran cantante, ¿verdad, don Luis Aguilar? Que el mezcal que pertenece a su empresa es un mezcal que recibió la denominación de origen por vez primera en todo el estado de Puebla. La empresa mezcalera de don Luis Aguilar aquí en la Trinidad Tepango fue la primera en recibir la denominación de origen. Don Luis Aguilar, bienvenido a Contacto Atlixquense. Bueno, muchas gracias. Mire, aquí en la empresa Agaves Unidos de Puebla elaboramos la marca Huichichiqui, ¿sí? Nació hace, bueno, empezamos sembrando agave hace 20 años, produciendo mezcal llevamos 10, y pues aquí estamos. Lo que comentaba aquí el señor Abacuc, fuimos la primera empresa netamente poblana que recibir la denominación de origen, porque hay otras empresas que pues, vienen de Oaxaca más bien, ¿sí? Sí, nosotros tuvimos el gusto de conocernos en la primera feria del mezcal en Atlixco. Sí, exactamente. ¿Cómo les fue en esa ocasión? No, pues modestia aparte, siempre nos ha ido bien. Qué bueno, qué bueno. Ahora, también esta fábrica
le maquila a otras empresas mezcaleras. También dan ese servicio, don Luis Aguilar, coméntenos. Mire, sí, aquí le fabricamos a la marca Los Fuertes, Chumacero, Inuku y principalmente Huichichiqui. Sí. O sea, ya, por ejemplo, la empresa Los Fuertes exporta ahorita a Chicago, nosotros también, y pues ahí todos andamos haciendo nuestros pininos, porque la meta de toda empresa es la exportación. Sí, ahora, otra cosa que quiero que nos comente, ¿cómo es que se metió a este negocio? ¿Dónde están los plantíos de agave? Porque, bueno, fue una idea que usted tuvo en Estados Unidos y que la trajo a México y se arriesgó a invertir en producir mezcal. Sí, de hecho, o sea, de inicio fue de sembrar agave pensando en venderlo cuando estuviera madura la piña. Pero en el transcurso del tiempo, en el segundo año, el amigo de aquí de San Felipe Xochiltepec me hizo el comentario que por qué no aprendí a hacer mezcal, y pues la pregunta fue, bueno, ¿y quién me va a enseñar? Y él me dice, pues yo, dice. Así, como amigos, le digo, si nunca te he visto hacer mezcal, bueno, una cosa es que tú no me ves, los que no sepa. Y fue, le digo, es tanta la amistad que en ese mismo instante, dice, forma tu carro en un jacalito que tenía, empezamos a subir todos los utensilios para hacer mezcal, y nos vino a enseñar hasta aquí donde estamos ahorita, en la Trinidad de Pango. Así es, así se inicia una gran empresa, siempre acompañada de sus hijas. ¿Cuántas hijas trabajan en esta empresa de usted? Ya es una empresa familiar. Sí, es una empresa familiar donde contamos, bueno, yo más bien yo cuento con la fortuna de que cada una de las muchachas tiene una carrera, ¿sí? Tenemos administradores, tenemos el ingeniero en procesos alimenticios que realmente hoy elabora a ella el mezcal. Aparte tenemos la contadora y yo que lo represento como el maestro mezcalero. Se volvió un maestro mezcalero. Déjeme decirle que hay rangos dentro de la elaboración del mezcal. Y uno de los rangos más altos es el de ser maestro mezcalero. Don Luis Aguilar, de la Trinidad Tepango, en Atlixco. Pues el que guste aquí siempre va a ser bienvenido. Bien. ¿Algo que quiera agregar, don Luis Aguilar? Pues nada más, o sea, que por ejemplo aquí Agaves Unidos, pues contribuimos a la reforestación del agave, que realmente casi se estaba extinguiendo aquí en la región. Nosotros nos hemos dedicado a germinar plantas propias de aquí, de la región de aquí de Atlixco, más el papalome, arroqueño, cupriata, muchísimas variedades, sí, muchísimas variedades que hay, aparte que le damos trabajo a gente de la comunidad. Un promedio de los que trabajamos aquí somos 10 de planta aquí en lo que es la empresa, más 15 foráneos que están en el campo. Bien, aparte le mandamos un saludo a la licenciada Araceli Aguilar Carranza, porque ella también es parte de esta empresa. Y bueno, pues si alguien quiere mezcal del bueno, del que se produce en la Trinidad Tepango, que por cierto, le vuelvo a repetir, es la primera empresa poblana que recibió la denominación de origen por la calidad y la pureza de su producto. Si alguien quiere comprar este mezcal, ¿cómo le debe hacer? Pues nada más, o sea, entra a las redes sociales, que busque ahí Huichichiqui, ahí le da toda la información. En Huichichiqui, redes sociales, usted va a encontrar toda la información para que compre este mezcal, que por su pureza y calidad, tiene 50 grados de alcohol, que no se sienten, porque además, decir que tiene 50 grados de alcohol no quiere decir que sea agresivo. Que no es agresivo, no es, o sea, no es fuerte, es bastante suave, y pues hay que aprender también a degustar, porque el mezcal es para degustar, no es para agarrar y como, ahora sí, discúlpeme, como el tequila, un shot de golpe, no. El mezcal es para sentarse a degustar con todo lo que ustedes quieran. Bien, amigos y amigas, pues esto ha sido todo en
contacto atlisquense que este día fue dedicado a la Trinidad Tepango. Le damos las gracias a el presidente auxiliar, don Cecilio Ortega, a su esposa, doña Erika Cornejal, y a todas las personas que nos estuvieron acompañando, a don Epifanio, a don Felipe, a don Simón, a don Laureano, para que haya sido posible este programa tan bonito que usted va a gozar por conocer más de la historia de la Trinidad Tepango, una junta auxiliar en nuestro hermoso Atlixco de las Flores. Gracias.